Este es un corte informativo. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Carla Bonesmelin. Bienvenidos a este corte informativo de 10 noticias con la información más relevante del día. Comenzamos. La SEP debe intervenir en el conflicto magisterial que se mantiene en Chiapas desde hace 61 días, insistió el secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar. Que no se aplique el IVA en la frontera sur, propuso el gobernador Manuel Velasco, pues no se le puede comparar con la frontera norte, reconoció. En menos de 48 horas y de manera gratuita, el registro civil otorgó actas de nacimiento a quienes fueron desplazados del municipio de Venustiano Carranza. Se espera que este mes más de 1,000 parejas contraigan matrimonio mediante la campaña gratuita de bodas colectivas que promueve el DIF estatal en varios municipios. En Chiapas, por cada 10,000 habitantes, el 3.5% tiene discapacidad. De ellos, 34,708 se encuentran económicamente activos. A partir de esta semana, la Profeco reforzará sus acciones como parte del operativo Día de Muertos. En agosto, el personal ocupado en el sector manufacturero creció 1.7% con relación al mismo mes del 2012. Aumentó la vigilancia en las instalaciones de Pemex y Comisión Federal de Electricidad de Michoacán tras los ataques sufridos el fin de semana. Obras que pertenecen al acervo de Coneculta Chiapas son expuestas en el lobby del Poder Judicial de la entidad. Este fin de semana, José Luis Ramírez se coronó como campeón de la NASCAR México Series en Chiapas. Síguenos a través de nuestra programación y cuenta de Twitter, @10noticias. Buenas noches. Esto fue un corte informativo.